All right, class. Good evening. Let's get ready. All right. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Hey, it's nice to see you. Let's wait for your classmates to have your cameras on. Sí, sesión ya número 3. Vamos muy rápido. Remember, teníamos ciertos indicaciones en la clase 1. Sí, cámaras encendidas, participación activa y permanecer durante los 120 minutos de la sesión, ¿verdad? Hasta hoy. Vamos a revisar el chat. Let me check on this. Vaya, WhatsApp, solo Roberto. Roberto. Aquí tenemos. Vaya, solo hay dos. Ahorita dos justificaciones. Vamos a revisar si hay más aquí en el chat de Zoom. Compañeros que no se van a poder conectar ahora. Leslie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Sí. Y tengo ya a Giovanni. Janice, Hernán, Gilberto, Oscar Amaya, Salvador is in the class, Loreni is in the class. Tenemos dos minutitos más. Leslie, ¿verdad que dio usted el mensajito en WhatsApp? Hasta ahorita lo estoy leyendo. Sí, 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 era mío. Vaya, pero no se preocupe. Igual, si vamos a estar de oyente, gracias por el esfuerzo. Entiendo que se está sintiendo un poco mal de salud. No se preocupe. Puede tener entonces su cámara apagada y estar de oyente. Gracias, Leslie, por... Ahorita le estoy respondiendo. Perdón que hasta ahorita lo leo, sí. Gracias. Ok. ¿Cuántos somos ya? 11 aquí. Faltan todavía algunos. Ahí estamos. Ok, vamos a ver. Vaya, ya son 10, en honor a la puntualidad. Chicos, gracias por estar siempre pendientes de su English class. Sí, hasta hoy hemos tenido una asistencia bastante excelente, diría yo. Sí, para hacer el módulo 1, vamos muy bien. Ya quizá más adelante vamos a revisar también qué tal, si ya pudimos ingresar a la plataforma o quienes me aparecen ya listos en la plataforma. Si gustan, mientras sus compañeros vienen, voy a dar los nombres de quienes ya me aparecen. Sí, recordemos que es necesario que ingresemos a plataforma con el correo que proporcionamos y con la contraseña. Hasta ahorita tengo... ¡Ay! Veo que ya varios hemos completado parte de la sección número 1, los felicito también. Tengo 2, 3, 4, 5, 13, 14. Creo que sí, ya todos están dentro de plataforma. ¿Sí?
Ya son 9 que han completado parte de los ejercicios de la plataforma. Probablemente este día vamos a revisar ejercicios de la sección número 1, cuáles podemos ya avanzar sin ningún problema. ¿Sí? Recuerden que hay 5 ejercicios. Veamos la plataforma si gusta. Aquí está. Igual, en el módulo número 1, van a ir estas partes, estos videos que tenemos acá, siendo complementados con las clases que ya vimos. Acá aparece nuestra clase número 1 para los que no estuvieron presentes. Me encuentran también aquí en plataforma. Creería que si ya el módulo 2, solo les va a aparecer el video o la grabación del video ya en la lista de YouTube. ¿Sí? No recuerdo, ya vamos a revisar los siguientes módulos, si es que les aparecen acá. Entonces, con las tareas, acá hay un poco de lo que ya hemos visto, the verb to be, the correct use of affirmative and negative statements with the verb to be. La tarea número 1, sí, ya podemos complementarla porque ya vimos ese tema en la class number 1 y class number 2. Acá vamos con preguntas. Hoy vamos a finalizar la primera parte de la clase con interrogative statements. Sí, vamos a revisar cómo dar respuesta a ese tipo de interrogantes que inician con el verbo to be. Entonces, al final de la clase, si ya vamos a ser capaces de responder la tarea 2, vamos a repasar un poco de pronunciación. Miren lo que viene ahora. The alphabet. In this case, we are going to practice pronunciation. Quite easy, the topic for today. Y si nos vamos a la tarea número 4, let me see. Possessive adjectives. Los possessive adjectives, déjenme revisar en qué clase tenemos los possessive adjectives. Mañana, la clase de jueves va a coincidir con la tarea número 4. ¿Sí? Así que la tarea número 5, revisemos. Se va a tratar de lo que veamos en la clase del jueves y en la clase de el viernes. Y también un poco, si se fijan, del verbo to be. Entonces, sí, para el día viernes vamos a estar ya listos con toda la sección número 1. Todos los temas ya los vamos a ver desarrollado en clase. Así que hasta hoy, 1, 2 y 3. Al final de la clase vamos a ser capaces de responder homework number 1, 2 and 3. O sea, las primeras 3 partes de la sección número 1. Y nos quedaría la 4 y la 5 para mañana probablemente. O si ustedes son capaces de complementarlas, háganlo, no hay problema. Sí, vamos a estar haciendo la revisión de que la sección número 1, o sea, estas 5 tareas estén completas al inicio de nuestra clase del día viernes, para que ya quedemos tranquilos. O incluso mañana podemos hacerlo al final de la clase, para que el viernes ya quede todo listo y que en la primera hora de nuestra clase del viernes ya solo sirva de repaso, ¿sí? Que ya hemos complementado todo de la plataforma y solo nos quedamos con la clase, ¿sí? Así que ahí están las tareas, por si algunos no las habían visualizado, las vamos a estar revisando mañana también, ¿ok? Vaya clase. Hoy sí, ya veo varios en la clase. 15 students in the class. So, let me ask you, what day is today? Is it Monday? Tuesday? What day is today? Today is? Wednesday. Oh, exactly. How do you say miércoles in English? Wednesday. 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 There we go, Wednesday. So today is Wednesday. In today's class, we are going to cover a specific topic, pronunciation practice. How do we use the alphabet? In this case, to spell. Vamos a deletrear, ¿sí?
¿sí? Es algo que puede verse muy básico, pero es de muchísima utilidad. Entonces, una clase creo que sí lo cubrimos. Tal vez ya conocemos el orden de las letras del alphabet. We recognize the letters of the alphabet. But we need to make sure that we pronounce those letters in a correct manner. All right, so, bienvenidos, sesión número 3. ¿Listos? Are you ready to start with the class? Yes or no? Yes. Oh, always. Okay. Always ready. I like that attitude. Escucharon mi pregunta. Are you ready? Are you ready? Me dijeron yes. Ese es un claro ejemplo de lo que veíamos ayer. ¿Se acuerdan? Interrogative statements with the verb to be. Repasemos nuevamente. What's the verb to be class? ¿Cuál era el verbo to be? Who can tell me? Or the three different forms of the verb to be. Yes? Is. Mm-hmm. Okay, is. Am. Are. And are, exactly. Base a eso, si se fijan, yo les preguntaba like this question I was making at the beginning. Are you? Being specific, are you ready? Are you ready? ¿Estás listo? O si lo hacemos en forma plural, están. Are you ready? Ah, pero solo me decían yes. ¿Será que esa es una respuesta completa? Not really. So how do we create the complete sentence class? Are you ready? Yes. Yes, we're ready. Oh, exactly. It can be, yes, we are. Or you can say, yes, I am. Are you ready? Yes, we are. Yes, I am. Okay, that's it. Así que ya ven, este tipo de preguntas se usan en cualquier contexto. So let me take you to the slides. I was giving you some examples yesterday about the use of the short form of the verb to be plus the subject pronoun. Cuando los unimos, the subject pronoun and the verb to be, and whenever we do the other combination, that we have the verb and not together, and we pronounce it in a different way. So, empezamos con un repaso. Look what we have here. In this case, I have 5 different questions. Okay? First, let's identify it. To whom am I asking this question. ¿A quién va dirigida esta pregunta? Busquen el sujeto en la 1. Who is the subject in number 1? Yes. You. You, exactly. In number 2, ¿quién le vamos a preguntar? ¿O sobre quién? He. Preguntamos sobre él. How about in number 3? She. Tell me about number 4. We. Oh, we, exactly. And in number 5? Yes. They. 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 Okay. ¿Por qué les consulto esto? En base a el sujeto de mi pregunta, así va a ser redactada mi respuesta corta. Yes? Okay. Let's start with this practice. In this case, as we have a question, we need to write an answer. It can be affirmative or negative response. Are you a boss? ¿Cómo hay una respuesta afirmativa? Are you a boss? Yes, I am. All right, I like it. Yes, I am. How about the negative form? Are you a boss?
No, I am not. No, I am not. Exactly. No, I am not. Do I have a short form for the negative response? What do you think? ¿Será que tengo no, una I'm forma? Not. Exactly. In this case, I can even say, no, I'm not. Okay. Question number two. Hernan, can you read the question? Read question number two, please. Is he a boss? Is he a boss? Excellent. Jani, affirmative. Answer. Yes. Okay. Yes, he's right. Great job. Remberto, negative answer. ¿Cómo quedaría la forma negativa? Is he a boss? Let's say that he is not a boss. Okay. Si no, busquemos a... Ajá. Por ahí veo a Remberto que está tratando de responder. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hoy sí lo escucho. Vamos. Hola. Hoy sí. Sí, hoy sí lo escucho. No, he's not. Great job. Deme la forma más... Bueno, esta es la forma corta que me dio. No, he's not. What is the complete form? Esto escuché yo, ¿no? No, he's not. ¿Será que hay otra forma de responder, Humberto? Sí, correcto. O clase. Ayúdenle, ayúdenle al compañero. No, he isn't. No, all right. He is not. Yes. The complete form, no, he is not. Or I can even have a third form. No, he isn't. Yes. Le había dicho eso. Muy bien, chicos, ahí está. Está muy grande esta letra. Let me see number three. Oscar Amaya, read the question, please. Is she a boss? Is she a boss? Affirmative. Vamos, respuesta yes, afirmativa. She is. Yes, she is. Negative, yes. Class. Yes. No, she is not. No, she, no, is, not. She is not. Or vamos, otra forma de responder. No, she's not. No, she's not. Okay, I like it. No, she's not. Otra forma de responder. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Perfect. Number four. Giovanni, can you read the question in number four? Read the question. Are we hard worker? Oh, interesting question. Giovanni, are we hard workers? ¿Saben qué es un hard work or hard worker? No. Ah, vaya. Este es un adjetivo, hard. ¿Qué será hard? Ellos trabajan... ¿Duro? Trabajadores. Fuertes. ¿Cómo somos? ¿Débiles o fuertes? Hard workers. Fuertes. Are we hard workers? ¿Cómo respondemos? ¿Afirmativo, clase? Affirmative. Yes, yes, I am. Escuché tres respuestas a la vez. Otra vez. Yes, are we hard worker. Yes, we are. ¿Y por qué no puedo decir yes, I am? Porque es plural. Ah, me parece esa respuesta. Because it's plural and I am being included. Si yo solo digo yes, yes I am, significa que los demás no lo son. Debo de incluirlo. Yes, we are. Yes, we are. That's why we are going to use we. Let's say that we are not negative. No. No, we are not. All right.
otra forma de responder. No, we're not. Cuca, uso, ahí te va a llegar. No, we're not. We're not. I like this. We're How do you not. Pronounce this one? La pronunciación, vamos. No. No, no we're not. We're not. We're. Canta. No, we're not. Y la we're forma not. Tercera. We're not. No. No, we are. Aren't. Oh, we aren't. Excellent. Aren't. 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 In number four, Nubia, read the question in number four. No entendí. Ah, lea la pregunta. Read the question. La última. Yes. Number five. Yes, are they truck drivers? Ah, okay. Are they truck drivers? ¿Qué están preguntando ahí, Nubia? ¿Sí, ellos? No sé. Bueno, analicémosla, claro, vamos a entenderla. Si ellos, ¿se acuerdan qué significa el verbo to be? Ser sí. O estar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la adaptación acá? Si ellos son o si ellos están. Truck drivers. ¿Se acuerdan que esta es una ocupación? ¿Sí? Entonces, ¿qué querrán preguntar ahí? Si ellos... Son conductores de qué? De camiones. De camiones. Entonces, ¿puedo responder eso con un sí o con un no? Entonces, ¿cómo lo hago? Are they? Respondo dando la información de ellos. ¿Quién le preguntamos? Yes, they are. Ajá, muy bien. Yes, they are. ¿Y la negativa? Negative form. Tenemos tres formas de responder en negativo. Number one. No. No, they are not. No, they are not. This is the complete form. Denme otra forma de responder. No. No. They are. No, they aren't. I like that one. And the last one. No. No, they're not. They're no, excellent. They are not. Perfect. Okay. Vamos a concluir con esta idea entonces. Listen. El único sujeto que solo tiene dos formas de responder en negativo es el I. Ya vieron, no hay tercer forma de responder en negativo. ¿Sí? Solo existen dos. Vamos a ponerla así, porque esto se lo voy a compartir en WhatsApp. Let me see. ¿Qué tamaño era este? 18, ahí está. ¿Sí? Vale, entonces practiquemos ahora. Les hago preguntas individuales con todo este vocabulario. Voy a utilizar boss, hard worker y voy a ocupar truck driver. Preguntándoles a ustedes si ustedes son un jefe, si son trabajadores fuertes o si manejan un truck drivers. Yes, Gilberto, are you a truck driver? Are you a truck driver? Not. Not, I'm not. No, I'm not. Excellent. Salvador, are you a hard worker? Are you? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Tatiana, are you a truck driver? Are you a truck driver, Tatiana? ¿Cómo responderías? Yes, I am a truck driver. No, I am not. No, I am not. Excellent. Okay.
Lore, Loreni, are you a teacher? No, I am not. Okay, perfect. Hernan, are you a doctor? No, I am not. I am business administration. I like it. ¿Saben qué acaba de hacer él? Dar una respuesta completa. Hasta hoy solo hemos dado short answers. Lo que él hizo es dar una respuesta completa, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Vamos a ver. Giovanni, are you a doctor? Are you a doctor? I am not. Excellent. Doctor. No, I am not a doctor. Excellent. Alexander, Alex Barrera, are you an engineer? No, I'm not an engineer. I like it. Thank you. Esperanza Jamilev, are you a hard worker? Are you a hard worker? Yes, we are. Ah, escuchemos otra vez. Are you a hard worker? You. Yes, I am. I like it. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Leslie, are you a secretary? No, I am not a secretary. All right, excellent. Maximiliano, are you a floor manager? Are you a floor manager? No. Are you not? Okay, otra vez. Are you a floor manager? No, I am. No, I am. Not. No. No, I am not. Excellent. Perfect. Evelyn, are you a secretary? No, I'm not. Great job. Con seguridad, me encanta. Let me see. Adilson, are you a teacher? Not, I not. No, I'm not. ¿Vieron que lo copió una forma corta? No, I'm not. Excellent job. Okay. Si se van al libro, if you go to the book, there you're going to find the same information in some exercises about this topic. Sería este. You're going to find some examples about people, and if you see, you will find the short answers. Esto está en su libro, en la sección, no, unidad 1, perdón. En el libro le llaman unidad, unit number 1. ¿Sí? Para que ustedes tengan ejercicios extra o información extra. Si se me olvida, I go to the book, I read this one. Entonces, ¿cómo vamos a practicar todo esto que hicimos? For today's class, we are going to have a conversation. Look, we are going to practice a conversation. You are going to listen to the teacher and then you practice. ¿Quiénes están en la picture? Revisemos su información. What's her name? Busquen su nombre. What's her name? Anna. 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 And what's his name? Carlos. Carlos. Bueno. Repasemos qué están hablando. Luego Carlos. Ustedes van a tomar el rol de Ana y Carlos para practicar la información. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs.
Diana Aguilar. She is the manager of the company. Oh, okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Empecemos con lo primero. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo se llama esa actividad? Cuando doy mi nombre, inicio una conversación la primera vez. How do we say presentarse in English? Do you remember? Presentation. ¿Será presentation? Not really. No, it's not a presentation. Introduce. Pero ahí van. Introduce es un nombre. Es un verbo, perdón. Un nombre que yo. Introducción. Nada que ver con la adaptación al español. Introduction. Introducing yourself. ¿Qué hacen ellos? Introducing. Introducing themselves. Ay, entonces, ¿cuál es la diferencia de presentation? Yes, porque eso también existe. Saben que esto existe también, una presentation. Pero ¿qué es eso? ¿Y qué es una introduction? ¿Sí? Presentation. It is when you talk to people about a topic. Una presentación es cuando yo me preparo sobre un tema y hablo en frente de un grupo de personas. Una presentation, similar a una exposición que llamamos nosotros. Una presentación puede ser con diapositivas, con carteles. Eso es una presentation, ¿sí? Una introduction. Lo hago con una o un grupo bien reducido de personas, es más personal. Y en la introduction, yo intercambio información personal, como mi nombre. En este caso, ellos están usando información sobre la occupation. Creo que solo es lo más que pudieron intercambiar en la información, ¿sí? El nombre y a qué se dedican. Entonces, esa es una introduction. Presentation es algo más completo. Un tema diferente, más amplio. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces qué es una presentation and an introduction? Is it clear? Yes. Yes, all right, excellent. Vaya, repasemos nuevamente. Palabras claves que quiero que repasemos. Miren, acá tengo Mr. Miss. Y tengo. Aquí vi otro. Aquí está. Mrs. Y aquí lo vuelven a repetir. Este es el Mr. Yes. ¿Qué será entonces eso? O ¿cómo lo traducimos al español? Mr. Carlos López. Miss Diana Andrade. Mrs. Diana Aguilar. Mr. López. Señora. Muy bien. Señorita muchas veces. Miss. Señorita. Y a eso se le llama en inglés títulos. Titles. Títulos que yo le doy a las personas. En español creo que también le llamamos así. Señor, señora, señorita. ¿Y cómo los ocupo? It's quite easy. Para los chicos, para los hombres, es muy fácil. Solo existe uno. ¿Cuál es entonces para ellos? Un solo título. Mister. Mister. Que tiene una forma completa de escribirse, Mister. Y la forma corta es esta, Mister. Fácil. No importa la edad que tenga. Mister. Mister. Algo que me llama la atención acá es que ocupan nombre completo, por ejemplo, Carlos López, pero muchas veces nosotros solo ocupamos el título en inglés con un apellido. Mr. López, Mr. Martínez, Mr. Calderón.
¿sí? No ocupamos nombre y apellido. Mr. Remberto Calderón, Mr. Giovanni Martínez, ¿no? Se usa más que todo con apellidos. Pero acá lo están ocupando con nombre y apellido. Ok, entonces es una adaptación que han hecho ellos. Para las chicas, para las mujeres. Aquí vamos, chicas. Tres títulos o cuatro incluso. Si estamos refiriéndonos a alguien joven y que está soltera, que no se ha casado, vamos a ocupar Miss. Miss. Señorita, Miss. Es la forma completa, no es una forma corta de alguna palabra, no, es Miss. Tenemos también Miss. Miss. Escuchan la pronunciación. El primero es Miss. El segundo es Mrs. Este número 12 se puntúa like this one. Tiene una puntuación porque es una forma corta. Se ocupa para señoras. Señoras. Que no están casadas. Jóvenes que no están casadas. Miss, Mrs., señoras que no están casadas. Si ya están casadas y son jóvenes o un poco mayores, ya cambiamos de título y se convierte en Mrs. La misma pronunciación que el anterior, solo que hay una letra que quitamos en la primera. ¿Sí? Entonces ahí están los títulos para las mujeres. Para los hombres, una sola, dígame. Pero esas serían como las, como, ajá, bueno, mira, cortas, pero en sí, ¿cómo es la escritura de señora joven, dijo, y señora casada o algo así, le entendí? Uh-huh. ¿Cómo es la escritura? La forma completa, ok, ahorita se va a poner. Pero sí se entendió entonces, ¿cuál es para señoras casadas y cuál no? Janice, ¿quedó clara esa parte? Sí. Sí. Vale, solo sería lo de la escritura. ¿Me puede ayudar a mí con la pronunciación nuevamente? No entendí muy bien. Vaya, ahorita. Repito nuevamente. ¿Quieren ustedes la forma completa? Perfecto. De ese sí quedó claro. Es Mr. 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 Dijimos que el primero means. Si se fijan, no lleva punto porque es la forma completa. No hay una forma corta. Miss. Señorita. ¿Para quién vamos a ocupar Miss? Para solteras. No estoy casada, pero sí. Es alguien joven. ¿Sí? Y dijimos que casi siempre se usa el título más un apellido. Ok, entonces aquí está. Vamos a ponerles, déjenme solo revisar, porque para Mr. y Mrs., la forma completa, just let me look for that one. Viene de Madame, dice acá. Vamos a ver. Just let me see. Vaya, lo busco y se lo voy a enviar. Ahí está una página, una imagen, ¿ok? Right now. Okay. You're welcome. Vaya. ¿Qué más quiero destacar de esto? Ya vimos los títulos que aparecen en la conversación. If you see, we also have this information. Information about the occupations. ¿Qué ocupaciones pueden encontrar en la conversación? What are the occupations that you can find? Manager. Manager. And what is a manager? Look, manager of the company. What is that occupation about? It's
Supervisor. Is it similar to a supervisor? Is a manager a supervisor? Yes, no? Salesperson. Ah, okay. Supervisor and salesperson. ¿Quién es un salesperson? Aquí está, salesperson. Vendedor. Vendedor, muy bien. Vendedor, vendedora. ¿Sí? Salesperson, vendedor, vendedora. Supervisor tenía un sinónimo, ayer lo vimos. What is a synonym? Floor manager. It can be like floor manager and supervisor. Yes? Okay. ¿Cuáles son las formas cortas que ven por ahí? Affirmative and negative short forms. Están en negrita, en bold. I'm. Yes. Isn't, and isn't, yes, and then we have just the complete form of the yes. Vale, la leo nuevamente y luego ustedes se van a practicar. Ana, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Entonces ellos dos hablan sobre una tercera persona. ¿Sobre quién están consultando? Diana Andrade. Diana Aguilar, pero se equivocaron al inicio. Diana Andrade, no, no es Diana Andrade. She's Diana Aguilar. ¿Y qué más corrigió? ¿Qué otra corrección le hizo, Carlos? El título. The occupation. ¿Verdad? Le hizo dos correcciones. Si preguntó a Ana, ¿is she Miss Diana Andrade? Y le corrigió. No, no es. Si no es señora, la señora Diana. Y le corrigió el apellido. Es Miss, Mrs. Diana Aguilar. Y luego le dio información extra. She is the manager of the company. Yes. And are you the supervisor? No, I am not. Hasta acá llega la respuesta corta. Y acá inicia la respuesta completa. Cuando corregimos, no, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Yes? Mr. Lopez, señor Lopez. Okay. So let me send you this picture. You're going to practice. ¿Alguna pregunta de pronunciación de esta conversation or not? Questions about this conversation? Vale, si no le voy a estar en... Podría... Yes, tell me. Sí. Sí, quizás podría, por favor, repetir la pronunciación de señora. All right, ahorita lo hacemos. Just let me send this picture to WhatsApp. Aquí está. Vale, voy a estar enviando ambas imágenes. La de los títulos y la de la conversación. Here we go. ¿Dónde están, chicos? Aquí está su grupo. Okay, first picture. You have the conversation. Vámonos, van a tener 5 minutos para practicar, ¿sí? Y luego nos vamos a unir nuevamente en la sala principal para escucharlos. All right. Vaya, ¿cuál parte querían que repita? Which one? Here I have the conversation. Yes. ¿Sí?
repetir, no me quedó claro. ¿Qué parte quieren que repita? What part? El de señoras casadas. Ok. Este. Este es Miss. Y este es Missis. 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 Muy bien. Miss. Missis. Missis Diana Aguilar. Yes. Missis. Missis. Okay. Bye. Miss and Mrs. Let's go and practice. Les envío a grupos. Then we go and practice 5 minutes. Then we come back. Todas las veces que sean posibles, voy a estarlos escuchando, ¿ok? Para, si necesitan ayuda, les voy a brindar ese apoyo. Entramos a las salas. 3, 2, and 1. Groups of 4. Let's go and practice. Speaking time. There we go. Great job. Go and practice, please. Go with your classmates. Excellent. Okay, let's practice. Go, please. ¿Comienza usted o yo? Usted. Hello, I'm Ana Trujillo. Hola, usted. ¿Al WhatsApp no lo mando? Ahorita lo voy a ver. Vale. Y el nombre que tiene aquí tengo que decir, ¿verdad? Sí, sí. I, Ana, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is Miss Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am no. I am a salesperson. Thank you. Thank you so much, Mr. López. Ay, qué difícil esto. Ahora comienza usted y luego yo. Bye. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Meet, she is Mr. Diana Andrade. No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Señor López. Thank you so much, Señor López. Mr. López. Ah, Mr. López. Ahora, si quiere, Yanis, practiquemos con usted. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Sí. Okay. Hello, are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you. Thank you so much, Mr. López. Okay.
Hi, I'm Miss Carlos López, my name is Julia. Are you? ¿Ya lo hicieron ustedes? Ok. No, no. Maximiliano, ¿estás listo? Lo hacemos nosotros ahora. Sí. Chivísimo. Si querés, empiezo yo. Yo soy Ana y vos sos Carlos. ¿Te parece? Diana Aguilar. Me parece. Ok, empiezo. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. No, I am not. I am Sales Person. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is. Hello, I am Ana Trujillo. No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. López. Okay, ahí estamos. Ahora, si quieren... Ahora sería con usted, con Gilberto. Okay. ¿Quién sería, Ana? Usted. Okay. Hello, I'm Carlos. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, you too. Excuse me. Hi, she Miss Diana Andrade. No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay. Okay. Ahora, sí, ahora voy a ser Joana y usted, Gilberto, será Carlos. Hello, no, I'm Carlos. Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Okay, empiezo. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am okay. Sales person. And are you the Thank supervisor? You so much, Mr. López. Nice to meet you too. Excuse me. Ahora sería con Oscar. Okay. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, hello, group. Did you finish? ¿Terminaron? Yes. You did. ¿Cómo les fue? ¿Alguna palabra que les cueste pronunciar? ¿Alguna duda? Questions? No, de mi parte creo que no. Estamos bien. So let's go back. Vamos a practicar ya. Here we go. All right, let's bring your classmates back. Regresemos con los compañeros. Aquí estamos. Okay, so let me listen to you.
Vamos a ver qué tal le va en la conversation. Let's practice so we can move on. But before we practice, I am going to check the attendance list. ¿Quién está en la English class ahora? Wait. What's going on? Vaya, denme un minutito, chicos. All right. Ya está llena la asistencia, ¿verdad que no hemos pasado la asistencia con ustedes, chicos? No. Not right. No. ¿Por qué está completa la asistencia de este día? Today, no. I don't know why. Voy a pedir ayuda antes de pasarla, porque si ya quizá algún teacher se equivocó y en nuestra lista, entonces no quiero borrar esos datos. So, no. Voy a pedir que verifiquen eso y practiquemos mejor. Vamos a escuchar. Remember, I need some volunteers. Ana and Carlos. Who's going to read the conversation? Remember, this is a speaking practice. Practiquemos speaking. Who wants to participate? Oscar. ¿Quién me le ayuda, Oscar? Oscar Amaya, yes, he wants to participate. Yo le voy. Vale. Ya tengo 4 volunteers. So, Oscar, Amaya, Roberto, primero. Ellos son los primeros. Janice en Lore, segunda pareja en participar. ¿Sí? ¿Tengo alguien más? Any other volunteer? Gilberto, por ahí está Gilberto. ¿Quién más? Yo. En Nubia. Tercer grupo en participar, ¿sí? Ready. Vámonos con el primer grupo. Oscar, usted inicia. Robert, you continue. Go, please. 3, 2, and 1. Go. ¿Sí? Oscar, vamos a iniciar. Usted es Ana. Go, please. Está en mute. Hello, I'm Ana Trujillo. Okay. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. All right. Cambien de rol. Switch. Switch. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Right, vamos, solo esta. Sales. Vamos, clase, todos repitamos. Sales. Sales. Cinco veces. Sales. 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 Excelente. No caigamos en la tentación de leer literal. Sales. La tentación de leer literal. No, sales. 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 Sales, no, sales. Excellent, yes, excellent. Vamos, grupo número 2, go please. Hacen lo mismo, read, and then you switch. Cambian el rol para escuchar ambas partes, ¿sí? 3, 2, and 1. Oh, let me see, ¿quién era? ¿Quién eran los segundos? I forgot. Yo, Janice y yo. So, Lore, usted inicia. Janice, you continue, go please. 3, 2, 1. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson.
Thank you too much, Mr. Lopez. All right, switch. Cambiamos. Janice, you start. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, excellent pronunciation. No hay correcciones. Great. Thank you. Tercer pareja en participar. Who are they? Ahí tengo a Gilberto. Bien. Pero ¿quiénes eran? I don't remember. Yes. I guess it was Hernán, right? ¿Con quién le dije, Hernán? No tenía una pareja. Va, entonces, con, creo que era una chica, Nubia, ¿verdad? Sí. Sí, ya recordé. Vaya, Nubia, usted inicia. Y luego Gilberto y Tatiana, ellos son los siguientes, ¿sí? Great job, vamos. Hello, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos López, nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, please. Miss Diana Andrade. No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. I are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Señor López. Aha, how do you say señor in English? Mister. Como Mr. Donut. Mister. Yes, Mister. Señor. Señor, ahí está. Vaya, sí, solo escuché esto. Fíjese que acá le escuché como una forma de afirmación, no en pregunta. She's. No, con. Contrario, iniciamos con el verbo to be. Is she? Ah, ok, ahora sí. Great job. Y los títulos. No se preocupen, vamos repasando. Entonces, otra vez, ¿cómo es señora? Missis. Y este suena Missis. Ahí estamos. Chicos, cambien de rol otra vez. 3, 2, 1. Okay. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Mr. Carlos López. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She is Diana Gilad. She is the manager of the company. Okay. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Oh, thank you so much, Mr. Lopez. Great job. Excellent. No se preocupe, la práctica después no se le va. ¿Sí? Missis. Forma completa, aunque no se parezca a la forma corta, pero sí, Missis. La forma completa hace referencia a la pronunciación de la forma corta, meses. Ok, vamos. Nuestra última. Bueno, no tengo dos parejas. Hoy todos quieren participar. Wow, amazing. Gilberto, Tati, Gilberto, usted inicia. Tatiana, you continue. Go, guys.
Y luego Salvador en Leslie. Don't worry, go please. Gilberto en Tatiana, ahorita vamos. Go. Hello. Yes. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's Mr. Diana, Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect. Supervisor. Vamos, supervisor. 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 Yes, otra vez, chicos. Mrs. 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 Este se nos olvidó. Mrs. Ajá, y acordémonos, cuando hay una forma corta lo pronunciamos. Escuché, I am, no, I'm, I'm, I'm. Ok. Cambien de rol nuevamente, un poquito más rápido. Vamos, hoy sí seguro de lo que hacemos. 3, 2, 1. Pronunciación, vamos. Inicia. Hello. Yes. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Not. I am not. I am sales person. Excellent. Excellent. Thank you so much, Mr. López. Okay, hoy sí. Perfect, ya vieron. La práctica es el maestro. Great job. Y tenemos a los últimos, chicos, por el tiempo. Algunos ya los escuché en las salas. Salvador inicia, Leslie continúa, ¿sí? Vamos, 3, 2, 1. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, cambiamos. Thank you so much, Mr. Lopez. Cambiamos. Leslie. Hello. Costa. Hello. I'm Ana Trujillo. Hey, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. All right. Bye. ¿Qué noté, Salvador? Las formas cortas me las leyó en forma completa. Y acá la forma completa me la dijo en corta. ¿Qué pasó ahí? No, I'm not. No, I am not. Y acá, no, she is not. No que esté incorrecto, no, sino estamos acostumbrándonos también a leer la forma corta. Pero de ahí estamos bien. Y esta. Se nos volvió a olvidar. Ah, Salvador, ¿cómo es esta? Vamos, vamos. Miss. Miss.
Miss, ¿ok? Miss. Y ahora esta, Salvador. ¿Cómo leemos esto en forma corta? Short, short form. Sure. She. Sure. Isn't. She isn't. Isn't. Ajá, yo escuché. She is not. No le tengamos miedo a la forma corta. She isn't. 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 Yes. Ok, class. Vamos agarrando un poco más de confianza. Excellent. Y aquí se viene la parte divertida. Más pronunciación. Pronunciation practice. Vaya, ya corrigieron la asistencia. Ahora sí puedo pasarla. Vamos. Esperanza Yamilet Hernández. Present teacher. Excellent. Let me see. Just give me a moment. No, no se ha corregido. Vamos a tomarla en otro lugar, ok? Don't worry. Hoy es que 19. Oh. Evelyn Janet Zapata. Hi, teacher. Present. Excellent. Gilberto Lazo Funes. Hi, teacher. Ok, excellent. Janice Olivia Ayala Pérez. Hi, teacher. I'm present. Ok, excellent. José Adilson Vázquez García. Present. Ok, thank you. José Alexander Barrera Magaña. I'm here, teacher. Ok, there you are. José Hernán Cortés. Cortés. Present, teacher. Thank you. José Renberto Calderón Pacheco. I am here, teacher. Okay, thank you. José Roberto Revelo Calderón. Present. There you are, excellent. Carlina Loreni Navarro. Present. Okay, thank you. Leslie Elizabeth Cornejo. Present, teacher. Okay, Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Present. Thank you. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present, teacher. Okay, Nubia. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present. Thank you. Oscar Enrique Arias Aragón. Present, teacher. Okay, excellent. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present, teacher. Okay, thank you. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Cindy Alejandra. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Ok, excelente. Tati en Valeria Michelle Monge Valencia. Present. All right. Solo nos hace falta entonces Alejandra en la clase. Yes. So, here we go. The alphabet. ¿Qué saben del alfabeto, clase? What do you know about the alphabet? Class number 3 is the alphabet. Yes, what do you know about the alphabet? How do you say abecedario in English? How do you say abecedario in English? The alphabet. Alphabet, exactly. What is the alphabet in Spanish? El alfabeto. Ah, pero ¿será que nosotros le llamamos alfabeto? Abecedario. Abecedario, yes. ¿Ah? Para que vean el contraste de traducciones, ¿sí? Alphabet, in English, alphabet. How many letters do we have? ¿Cuántas letras hay en el alphabet in Spanish? 27. Escucho por ahí. No, 27. ¿Será? Vale, ¿qué tareas? ¿Cuántas hay en español? Porque algunas ya no las toman en cuenta, ¿sí? Probablemente las usamos, pero ya no están incluidas. Hubo una reducción de letras en español. But in this case, as you may see in Spanish, we have similar.
letters that in English, pero en inglés se quitan algunas, por eso se reduce el número a 26 letters. ¿Cuáles no tenemos en inglés? ¿Cuáles letras conocen que no están? Exactly, esa no está. ¿Qué otra? ¿Será la única? Doble L. Exactly, tenemos esa. ¿Y qué pasa con esas palabras que llevan en español los apellidos muchas veces? Por ejemplo, veo ahí Magaña. ¿Cómo entonces uso Magaña in English? ¿Uso? En algunos casos. Uh-huh, dígame. Bueno, yo, según escuchaba, en algunos casos se mantiene la traducción original en algunos exactly, casos. Exactly, por ser un nombre propio. Nombre propio. Uh-huh, pero al pronunciarlo se busca la letra más próxima a su pronunciación. Sería M. Exactamente. ¿Qué apellido lleva doble L? Let me see. Caballero. 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 ¿Y ahí qué hago? ¿Qué haría en ese caso entonces? Caballero. Exactly. Sí. Se pronuncia como L. Yes. Exactly. Puede parecer raro para nosotros, pero no, sí existe. Va, entonces, look at the alphabet. ¿Qué hice entonces? ¿Para qué? Sea fácil para nosotros recordar the correct pronunciation. En este caso, nuestra meta es the pronunciation. Look, I have a chart. Hice un cuadrito y vamos a comparar sonidos. Si se fijan, el primer cuadro es from green color. Todas las de verde es una forma de pronunciarlas en español. A I, E, pensemos ahorita en español en estas. I, O, U, N, A. Es una A un poco más larga. A. ¿Por qué puse referencias en español? Para que si se me olvida cómo va en inglés, rápidamente busque ayuda. Algo que me haga recordar la forma correcta de pronunciarla en inglés. Entonces, para mi primer grupo, for the first group, tengo 1, 2, 3, 4, cuatro letras que al pronunciarlas en English tienen mucho en común. Escuchemos. En español dijimos que esta era A. El sonido A. Look. In English this is A. H. H, J, N, K. K. Oh, y entonces, ¿qué tienen en común esas cuatro? ¿Qué sonido escucharon en común? A. El A, sí, ya vieron. A, H, J, K. K. Sí, entonces, por ninguna razón voy a decir que este es key. Digamos que nos equivocamos. O que esta es la G. No. Si se me olvida, voy y busco el sonido en español. A. A, J, H, K. Ok, entonces el segundo grupo, the second group, es el más completo. Miren cuánta similitud. Look at this one. Entonces vamos a pronunciarlas. La primera sería B. B, continue. C. Yes. D. D. E, B, 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 Z. Imagine cuántas letras con el mismo sonido. B, C, D, E, G, P, T, V, N, C. Ok, pero resaltemos algunas. Look, in this group, I have this one and this other. Que en español a veces no prestamos atención de cómo pronunciamos esta, ¿verdad? It's very similar. But in English, we need to be careful. La primera sonaría con un golpe. Sí, usando mis labios. B. Tengo que cerrarlos. Look, B. 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 Y está, no se cierran los labios.
Vi. Quedan un poquito abiertos usando mis dientes. Vi. 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 Otra vez, escuchemos. Vi. Vi. Hay un golpe. Y esta no. Vi. Puede ser un poco más suave este sonido. Vi. Y comparamos otras dos. Look what we have right here. Sería esta. Y esta. Pueden sonar igual, pero no. Nada que ver en inglés. Sí. Sí. Es como decir la afirmación en español. Sí, no. Sí. Sí. Y esta es con un zumbido, with zoom, with something like vibrates, vibra. Z, 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 and z. ¿Pueden ver la diferencia? Yes. ¿Lo pueden escuchar, mejor dicho? Can you listen or can you hear the difference? Z and z. Okay. And that's it. Creo que son las únicas que vamos a comparar. Let's move on. Tercer grupo. ¿Cómo sonarían todas estas clases? E. E. Acuérdense la referencia en español. E. Vamos, la primera es. F. L. 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 M. M. N. X. X. Excellent. F. L. S. M. Cierra la boca. M. M. N. Damos nuestra lengua. N. N. Great job. El siguiente grupo es un poco más corto. Look. We only have two letters. I. 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 Sonido en español. I. Y esta sonaría como. Y. 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 Y esta I. Y and I. ¿Ah? Así como que me estoy quejando. I. I. Y. Y. Ah, for this group, solo hay una. Un sonido que no es O. No es una O como en español. Es una combinación de sonidos. O. 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 Oh. En español es solo esto, oh. But in English, like this one, oh. You. Y también, miren, combinamos dos sonidos. You. You. This is you. You. Double. 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 W. And Q. 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 And the last group. R. R. Entonces, incorrecto si decimos air. Recordemos ese sonido. R. Vaya, ¿alguna que quieran que repitamos nuevamente? La Y, por favor. Muy bien, este es Y. 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 Ok, practiquemos. Pronounce this one, class. Esta es. Ya empezamos a caer. Acuérdense, comparemos la referencia. G. 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 Y. Y. Q. 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 X. 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 E. 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 Hey. 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 I. I. L. L. B. B. C. 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 B. B. Okay. Necesito uno. Que se atreva a pronunciarlo todo, así en grupo, no en orden, que ya nos podemos, en este orden, yes, columna por columna. One volunteer. Uno, uno.
¿Quién se atreve? Who can do it? Ahí tengo, Oscar, que no he escuchado a Oscar ahora en la clase. Oscar Arias, go please. Ya le ganó Oscar, go please. La primera línea. De línea en línea, hasta finalizar acá. Uy, así sí va a estar difícil, pero no, vamos, you can do it, ¿no? Ese es el reto, diga. Me encantan los retos. Vamos, Oscar. Day. Day. Jay. Jay, excellent. Okay. Okay, continue. B. C. D. A. Okay. ¿Quién nos queda? E, excellent. J. G. Parece de sonido. Muy bien, G. P. Yes. T. D. Six. Sí, okay. Continue. E. Yeah. F. Yes. L. S. Okay. M. N. X. Okay. Continue. J. Acordémonos. I. I. Y. 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 No, 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 así no se me olvida. Ay, ay, literal, ay, continue. Sí, uh-huh. Oh, yes, you, you, W, mm-hmm. Q, okay. And you did it. Ya ve que lo hizo. Great job. You did it. You did it. Amazing job. Vale, le doy otra técnica. Y se me olvida cómo pronunciarlo. Asociemos. A mí me sirve mucho asociar palabras, sonidos en inglés. For example. Quiero. Vamos a la pizarra para que se vea mejor. Look, sí, se me olvida cómo se pronuncia esta. How do you pronounce this one? Ajá, clase. How do you pronounce this one? G. 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 ¿Cómo leemos esta? Gmail. Ah, ven, no decimos J-mail, no decimos Gmail. Ya sabemos pronunciarla. Asociar. Asociar. Vamos a asociamos con algo que ya se pronunciaría. ¿Y esta cómo era? ¿Será I o I? Ay. Ay. ¿Cómo leen esto? Ay. I am. Ven que ya podemos leerla. Ay. I am. ¿Y este cómo sería? iPhone. iPhone. Aunque se escribe así. iPhone. Ajá, no digo iPhone, sino iPhone. Ya puedo pronunciarla, ¿sí? Solo que a veces se me olvida. Y esta. U. ¿Será la Q? ¿Cómo decimos eso entonces? K. K. Ah, ¿cómo leo esta expresión, esta palabra? Ok. Ok. Ok, no digo OQ. No, ok, ¿verdad? Ok, ya ven. Si se me olvida, ¿qué otra? ¿Qué es la más común que se olvida? Let me see. La G, la A, las vocales casi siempre se olvidan. Esta, this one. I. I, esa no es E. Entonces, si se me olvida. Email. 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 No sé qué otra palabra puedo asociar con I. Email. Email. Esta es muy común que se olvide también. This one. ¿Cuál es esta? ¿Será G o J? J. J. ¿Y eso cómo lo leen? DJ. 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 ¿Ven? No decimos DG. Decimos DJ. DJ. ¿Qué otra? No sé. Eso hagan. Traten de buscarlas. Que más les cuesten, busquen una palabra que inicie con ese sonido o que tenga ese sonido. Y así no van a olvidar. Ok.
Yes. Una yes. recomendación. Entonces, como ya podemos asociar, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una speaking practice. Primero, que necesito escuchar que ustedes practiquen con sus compañeros. Chicos, si es necesario hacer correcciones, hagámoslo de la mejor manera, ¿sí? Que mi compañero se sienta apoyado, no con miedo a ya no hablar, a practicar, no. Apoyémonos. ¿Y cómo sé que está pronunciando correcto? Porque tengo una referencia de pronunciación acá, ¿sí? Ok. Vamos a practicar ahorita solo, les envío este cuadro. You're going to practice las veces que sea necesario practicar. Practice the alphabet. Voy a dar de 3 a 4 minutos. Sí, tenemos tiempo. We still have time. Yes, está claro lo que vamos a hacer. Speaking practice. Solo el alfabeto ahorita. No se muevan a nada más. Practice and practice and practice. Voy a andar escuchándolos y les envío... ahorita, just give me a moment. Here we go. Okay. But did you get the picture? Hasta ahorita leo su mensaje, Oscar. Ok, vamos, voy a crear nuevos grupos para practicar. Ready? Yeah. Yes, I am. Remember the complete form. Yes, I am. 3, 2, 1. Go and practice. Listen to your classmates and practice. Here we go. Right, there you go. Go class, go class. Excellent. No puedo ingresar a ningún grupo. ¿Cómo? Vale, quédese acá. Practiquemos los dos juntos. Don't worry. Okay. Just let me look at Ilson. Quiero ver en qué grupo lo había enviado. What group is it? A 9. Ah, vaya, no se preocupe. A la 9. ¿Quién más está solito? And in your case, Tati, ¿será que puede ingresar? Can you or not? Y Alex. ¿Puede ingresar al grupo, Alex? Bueno, si no, vamos a hacer un cambio aquí. Just give me a moment, ¿ok, Adilson? Ok. Vaya, hoy sí yo creo que ya todos tienen alguien con quien trabajar. Yes. Ok, are you ready? ¿Quieres escucharlo? Let me show you the picture so you can practice. Ok, aquí vamos, listo. 3, 2. Wait, no carga la pantalla. Let's see. Okay, aquí vamos. Adilson, go please. Le escucho. 3, 2, 1. Go please. Le escucho, vamos. Speaking practice. H-H-J-K. Correct. Continue. D-B-C-D-E-G-P-T-B-C. Excellent. Continue. F-L-S-N-N. X. Yes. Y. I. Excellent. O.
U W Q R. Excelente, amazing. Creo que esas fueron las dos más difíciles. Otra vez, ¿difícil? ¿Cómo era esta? Why. Exactly. Why and I. And I, ok. Excelente. Vamos de atrás para adelante. Go. R U W. Yes. U. Excelente. Continue. O Y I F. Yes. L S N N X B. Yes. P D E G P T. Okay. B. Okay. C. The land. A. H. Q. J. J and K. Excellent. Lo hice perfecto. Y tengo también a Tati, Tatiana, okay? Tati, are you there? Sí, que me costó entrar. Sí, me imagino que le cuesta entrar a las salas. Si gusta, sí. Igual él, Adilson me dijo también. Entonces, siempre quédense aquí en la sala principal. Más de uno se queda aquí. No ingresen a los grupos porque muchas veces hace eso, lo saca de la sesión, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Tati, practique con su compañero y ya voy a regresar. Voy a escuchar a algunos compañeros y vengo a escucharla a usted, ¿ok? Practice with the help of your classmates. Excellent. Este, hola. Hola. Vaya, sería A, B, P, T, B, C, F, L, M, N, X, Y, I, O, U, W, Q, R. Me faltó una, Evelyn. ¿Cuál? S. Me comí. La S. F. S. L. R. F, L, S. F, L, S, M, N, X. Okay, excellent. Okay, now you, Roberto. Let me listen to you. Great job. A, H, J, K, V, C, D, E, F, G, P, T, V, Z, F, L, S, M, N, X, Y, I, O, U, W, Q, R. Amazing, great job, okay. Vaya, keep on practicing, practiquen hasta que se acabe el tiempo. Great job, keep okay. on practicing. Okay. Thank you, teacher. Thank You're you. Welcome. Dale, pase por acá. Hi, Alex, me lo dejaron solito, Alex. Sí, me. Oh my God, he's gone. Hello. Let me Hello, listen teacher. To you. Are you ready? Vamos, Robert. Se inicia. Ah, then you, okay. Ali. Okay. So, please. Bueno, no sé si quiere comentar Valeria o comienzo yo. I don't know. ¿Vale? Vaya. Okay. Thank you. A H J K B C, D, E, G, P, C, V, C. Okay. F, L, S, M, N, X.
Y, I, yes. O, U, W, Q, R. Okay, amazing. Go, Robert. Okay. A, H, G, K. Mm-hmm. One more time, this one. J. Okay, now it's okay. Continue. B, C, D, E, G, P, D, V, V. Sí, continue, F, perfect. L, S, M, N, X, Y, I, O, U, W, Q, R. Okay, amazing. Great job. Sí, vaya, ya casi se acaba el tiempo. Solo voy, me faltan dos grupos que revisar. Excellent. Okay, thank you. Keep on practicing. Okay. Hello. Arriba. I'm here. Question. Hi, teacher. Yes, Hilbert and Oscar. Yes. W. Mm-hmm. Sí. ¿O cómo se pronuncia? La W. Double, double, double U. Double U. Double U. Double U. En español decimos double V, U. Pero en inglés double U. Double U. Double U. Hola, hola. Sí. Tenía problemas. Quiero escucharlos. Oscar fue el primero que se atrevió, así que me queda escuchar a Gilberto. Go, Gilberto. Estoy aquí. You can. Vaya, vaya. Hey, hey. J, K, yes. B, C, D, E, G, P, T, B, Z, L, L, S, M, N, X, Y, I, O, U, W, Q, R. Excellent. Tenga miedo. W, 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 W. Un trabalenguas para mí. Ay, eso que no les he traído los trabalenguas a la clase. Gracias por pedírmelos. Mañana los traemos. No, verdad. Claro que sí. Double. 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 Y luego decimos U como la vocal. Double. Double U. Double U. W. Solo que lo decimos bien rápido. W. Vaya. W. ¿Cómo es? ¿Ah? W. Yes. Vaya, me quedan dos grupos que revisar. Great Gracias. Job. Thank You're welcome. It's a pleasure. Bye bye. You. Hi, let me listen to you. Quiero escucharlos. Giovanni en Salvador. ¿Están listos? Are you ready? Sí. Este, una duda. La H. La H, ¿cómo se pronuncia? Ah, vamos a tomar la referencia de aquí. En español, A, entonces se parece. Miren, H. 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 Bueno, ¿quién inicia? ¿Salvador o Giovanni? Who's the first one? Voy yo. Go, please. Esa es la actitud. Vamos. A, H, J, yes. K, excellent. B, C, D, E, G, P, T, B, C, excellent. F, L, S, M, N, X, W, Y. Why? Excellent. Why? Ajá, why. I. Muy bien, continue. O. U. W. X. Q. U and R. Amazing job. Excellent, Giovanni. Salvador, you can do it. Go, please. A. A. H. A. Yes.
J. K. K. Excellent. B. C. D. A. Otra vez está. ¿Cuál es la de referencia? I. I. Suena igual. I. I. Continúa. I. G como Gmail. G. 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 Perdón. No, P. No. Muy bien. Vamos. P. G. T. B. Gmail. C. Excellent. F. F. L. S. M. N. X. Excellent. Y. Vamos con I. 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 Excellent. Continue. U. No, acá. O. Mira que O. O. Tal cual lo leemos acá. O. ¿Y ahora? U. Excellent. W. U. Q, N. U, R. R. Perfect. Great job. You did it. ¿Eh? Esa seguridad. ¿Sí? Entonces, Giovanni, muy bien. Muy buena pronunciación. Solo esta, chicos. How do you pronounce this one? ¿Esta cómo era? Guay. Guay, guay. Ay, guay. ¿Qué otra esta? ¿Cuál era la B? Yes. G. Eso, Giovanni. G, G. Si se me olvida, vuelvo acá a la parte inicial y la G. Voy a asociar. G, G, G. Ajá, no. G. Escuché suave por acá. G, no. G. Bien. G. G, G. G. Bueno, vamos al grupo principal. You did an amazing job. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál les cuesta más? ¿Qué letra les cuesta más? Ya es Giovanni en Salvador, la que más les costó. La H. La H, ok. Entonces su meta es repetir la H 10 veces al inicio. Si se me dificulta, 20 veces, 30 veces. ¿Sí? Hasta que yo la pueda memorizar. H, H, H. Salvador, la G, la G. G. Sí. G. Me siento seguro, ¿sí? Great job. A. Oh. A sería el H. A. 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 H. ¿Con qué termina? ¿Con qué letra termina la pronunciación? Que, como que le agregue una CH en español. A. E. I. C. H. A. A. I. C. H. Muy bien. Yes, Giovanni. A. I. C. H. 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 Bueno, vamos a la sala principal. H, great job. Ok, let's come back. Let's bring your classmates back. Let's go back. Ok. How was the practice? ¿Qué tal sintieron la práctica? Easy? Difficult? Easy. Easy, okay. Easy peasy, teacher. ¿Qué letra se le dificultó más? Yes. Which is hard for you to pronounce? ¿Cuál les cuesta más? Por ahí me decían la H. H. Yes. Sí, me decía Giovanni H. ¿Cuál más les cuesta? La W. Ah, esta. W, W. 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 Viene de esto, miren, de double. W. 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 Suena como W. 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 La H suena algo así. H. A. La Z, teacher. Z. Sí. Sí, es una Z, un sonido más vibrante. Sí. Sí. ¿Qué otra?
¿La? Hay que escuchar por ahí a alguien, pero no creo. Vale. ¿Cuál es nuestra meta para mañana? Viene esa práctica mañana. The question that we have for tomorrow sería este. How? ¿Cómo? ¿Cómo tú? How do you? Y tengo el verbo spell. Es un verbo, el verbo spell. ¿Qué significará entonces este verbo? How do you spell your name? Deletrea. ¿Cómo deletreas tu nombre? En este caso yo solo puse el primero o un nombre y un apellido, pero les reto. Practiquemos cómo deletrear el nombre completo. Listen to me. In my case, I spell my name like E-L-E-N-A-A-R-G-U-E-T-A. Entonces, el reto de ustedes va a ser eso, deletrearme su nombre. E-L-E-N-A-A-R-G-U-E-T-A. Primera vez, vamos despacio. Go slow. Si me siento seguro de poder deletrearlo rápido, do it. No hay ningún problema. Si me siento tranquila o tranquilo deletreando despacio, that's all right. ¿Sí? Vamos iniciando. Vamos a ser los masters del deletreo mientras sigamos practicando. Ok, entonces para mañana la pregunta sería, how do you spell your name? Gilberto, do you have a question? Perdón, fue un error. Ok, don't worry. How do you spell your name? Vaya, practiquen para mañana su nombre completo. ¿Cómo lo deletrea? Yes? Porque iniciamos mañana con esto. On how do you spell your name? Preguntas de nuestra práctica de ahora. Questions. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos todavía, pero tenemos que revisar asistencia y todo eso. Hoy practicamos una conversation. Hicieron muy bien. Great job. Practicamos the alphabet. You did an amazing job. Practicamos preguntas con un sí y con un no. Yes, no questions. Todos fueron capaces de decirme, ¿de acuerdo a esa información? Un sí o un no. Are you a doctor? No, I am not. Are you a teacher? Yes, I am. ¿Sí? Vaya, ¿qué aprendimos? Vimos tres temas, diría yo. El repaso de las yes no questions, pronunciation practice, and the conversation. Así que los motivo a que sigan practicando. Vamos a revisar quién está en la English class todavía. Remember to say here or present. Teacher, question. Go, please. For tomorrow, one name and one last name. The complete name. Two names, two last names. Two last names. Okay. Yeah. Two names, two last names. Yo sé que pueden hacerlo, ¿sí? Fácil, ¿verdad? Easy. The names and two last names. Yes, you can do it. Y mañana vamos a ver para qué me sirve deletrear. Es muy importante saber deletrear. Importante, ¿sí? Así que necesitamos practicar eso. Ok, first one in the list. ¿Quién está en la English class? ¿Qué se me hizo la lista? Aquí está. Esperanza Yamilet Hernández. Presente. Excelente. Evelyn Janet Zapata Archila. Presente. Thank you, excellent. Gilberto Lazo Funes. Acha. Okay, excellent. Janice Olivia Ayala Pérez. Present, teacher. Okay, perfect. José Adelson Vázquez. Present. Perfect. José Alexander Barrera Magaña. Present, teacher. All right, excellent. José Hernán Cortés Cortés. Present, teacher. Perfect. José Remberto Calderón Pacheco. I am here. All right. Carolina Lorena Navarro Ruiz.
Present. Perfect. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Perfect. Maxi Giovanni Martinez Portillo. Present. All right, Giovanni. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Excellent. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present, teacher. Perfect. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Okay. Oscar Enrique Arias Aragón. Present. All right, excellent. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present, teacher. Okay, Salvador Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Not in the class. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Amazing. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Perfect. Vaya, para finalizar la clase tenemos dos minutos, los reto. Inicio diciendo una, bueno no, una letra del alfabeto, en este caso A. La siguiente persona va a decir B. Sigo con la siguiente letra que es C. ¿Sí? Vamos a ver quién quiere salvar a la clase. Quiero uno. Uno para salvar a la clase y que nos vaya mucha. Yes. Vamos a practicar el alfabeto. Sí, de una en una letra y una letra. Roberto, vamos a ver qué tal Roberto. Yo voy a iniciar con A. ¿Qué va a decir Roberto? B. Luego yo sigo con. Sí. 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 Sí, estamos listos. Roberto, aquí vamos, sin equivocarnos. 1, 2, 3, A. I cannot hear you. A. Sorry, B. C. B. No, yo ya continué. C. C, D. E. F. G. L. H. I. Sorry, I forgot. Jay. Qué buenos compañeros le están ayudando. Jay. K. L. Déjeme, Roberto, ese que puede. M. N. O. P. Q. W. R. Otra vez, uno más que lo haga correctamente. Vamos, uno más. Yo sé que pueden. Just one more. Yo quiero intentar. Vi muchas vallas. Gilberto, vamos. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. E. U. P. Q. R. Ok, colapsamos. Dice, what is that? Perdón, okay. Es que me perdí. No, me perdí. No. Ok, don't worry. Mañana vuelvo a hacer la misma dinámica y tienen que estar listos, ¿sí? Vamos, una. Si no, nos quedamos hasta que terminamos. Pero no, clase, time is over. 10:01, lo hicimos. Sesión número 3, fue un éxito, ¿sí? ¿Cuándo continuamos? When are we going to continue? Tomorrow. What time? Tomorrow. ¿Qué horas los veo mañana? A las 8 p.m. No, good night. Sueñen en inglés. Sueñen con el alfabeto, sí. Good nos night. Vemos mañana. Good night. Bye. 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 Take care. Es que no lo... ¿Sabe qué? Haga, no. Hágalo aparte. Ve, y mira solo esto para no equivocarse. Ha ha ha.